Agradecemos al CCH Azcapotzalco que nos hayan abierto las puertas. Agradecemos al profesor Jorge Flores Benítez, al profesor Ignacio Flores, porque nos parece que este espacio para que ustedes reflexionen sobre el papel de la educación es muy importante. Entonces vamos a comenzar con Vianey Granado Erasmus. El tema de la mesa es la educación como transformación social. ¿Qué papel tiene la educación y desde qué ámbito nos puede servir para transformar la dinámica social en la que estamos? Gracias y bienvenido. Bueno, vamos a comenzar. Mi ponencia le puse como nombre el deterioro del sistema educativo y alternativas. Para comenzar, cabe destacar que dentro de la educación existe una politicidad y viceversa. El hombre es un ser político, de ahí que el educador se tenga que preguntar a favor de qué y de quién se halla servicio. Una de las causas de la desvirtuación e ineficiencia y fracaso del sistema de enseñanza reside en la negación de su carácter y dimensión política. En efecto, la serie de reformas educativas establecidas demuestra su tecnocracia por ir a la acción político-pedagógica es el medio para sacar a la educación del sistema de estancamiento en que se ubica. La dimensión sociopolítica ayuda a convertir al proceso educativo en un agente de transformación social de la realidad. El hombre que debemos formar es un ser racional, condicionado política, social y económicamente por una sociedad llena de contradicciones. Hacer del sistema educativo un proyecto político es variar el concepto que tenemos de educación tradicional. Es poner esta al servicio de desarrollo social y no solo al desarrollo económico de una oligarquía. Por lo que enseñar y cómo enseñarlo no tiene mayor significado si ignoramos la estructura social en la que esta enseñanza surge. La política como dimensión del ser humano ha de formar parte del proceso educativo para la identificación de su propia personalidad y realización en la sociedad. Por política, entendemos el tomar frente al partido de la realidad social, no mostrarse diferente ante la injusticia, la libertad limitada, la violación de derechos humanos, la explotación de la clase obrera. Es descubrir en los estudiantes un espíritu libertario, crítico, que proponga soluciones ante problemáticas de su país y el mundo, encaminando así hacia la acción militante. Cortar la acción política es hacer del hombre un ser autómata, al servicio de intereses ajenos, es renunciar a la responsabilidad de la construcción de una sociedad, por lo que éste produce sin llegar a conocer resultados y reparto de bienes. Conlleva a convertirse en un ciudadano pasivo, objeto de decisiones políticas de los de arriba, una sociedad que ha reducido su democracia a una simple representatividad está políticamente enferma. Su solución debe venir de un proyecto social alternativo, en el que el sistema educativo esté implicado en la administración y una sociedad fundamentada en un nuevo orden económico y en la progresiva participación del trabajador y la organización política que posibilite el incremento de las decisiones populares y el directo control del poder por los propios ciudadanos. La educación se debe basar en la comunicación dialógica, la participación democrática, la autogestión, la efectividad práctica, la libertad, la justicia y la esperanza. Esto es educar políticamente, ya que el sistema escolar de cualquier sociedad es reflejo de la política e ideología y los grupos interesados en el poder. Por ello, si una sociedad está en crisis, se reflejará en sus escuelas. El tipo de hombre que se busca en una sociedad capitalista difiere mucho del que se busca en una sociedad crítica. Por ello, el educar se basa en socializar, preparar al individuo en una sociedad concreta, ideológicamente definida, por lo que la educación es un medio de control social. El objetivo de la escuela no debe ser el traspaso de conocimiento ni capacitación para un empleo. No es el de enseñar, cultivar y formar. La función prioritaria es la político-social, que se encarga de inculcar funciones y conductas, creencias y valores, en síntesis de dotar a cada hombre de una ideología, de modo que el insertarse en la sociedad no significa un conflicto. Por ello, la escuela, como institución, es el medio por el cual se consolida la división de clases. La escuela es una prolongación de la familia, la cual tiene como misión inculcar a los individuos el amor al orden, al sacrificio y a la virtud, proporcionando así pautas de comportamiento y pensamiento. Por otro lado, de la institución, no todos los fracasos y deserciones escolares deben ser atribuidos al origen social del individuo, así como el éxito escolar no depende exclusivamente de la voluntad, la inteligencia y actitudes. Existen estudios estadísticos que revelan la influencia del factor socioeconómico en resultados escolares, por lo que un mínimo porcentaje de graduados a nivel superior son hijos de obreros, asalariados, campesinos y trabajadores manuales. Por ello nos encontramos en una contradicción enorme cuando se establece que todos tenemos igualdad de oportunidades, lo cual es vano, ya que no todos somos partícipes de una igualdad de posibilidades. Se ha vuelto
al ocurrir a soluciones como programas de becas o préstamos que en esencia no hacen más que encubrir problemáticas. Si la selectividad escolar no obedeciera a causas sociales, no era explicación del abandono masivo de la escuela, a causa de llamados fracasos escolares. Lo más casual es que los estudiantes perezosos, desganados y según esto con falta de inteligencia, son un alto porcentaje provenientes de familias con bajos recursos económicos. Por consiguiente, la postura de autoridad conlleva al maestro a realizar un ejercicio autocrático. El alumno evitaría enfrentarse con él, por lo que esta relación está marcada mediante un deseo de obedecer. El docente debe mostrar al estudiante que está concientizado y reflejar en él un espíritu libertario que lo haga interesarse en el tema, en el conocimiento. La pieza clave o instrumento central de la acción político-pedagógica en la escuela es el docente, por lo que debemos tener claro que es nulo crear una nueva educación en una mala sociedad. El educador tiene que incitar a estudiantes a despertar políticamente, que los haga presas de espíritu libertario, de voluntad para resolver problemas en conjunto, y que les permita ser responsables de su propio destino. El educador político hace de la escuela una palestra contra la violencia, el egoísmo estructural, la explotación, relaciones competitivas y estructuras de producción injustas. No hacerlo así será privar a estudiantes de instrumentos de análisis políticos, económicos, sociales y culturales, lo cual no se puede hacer porque se supone que educar es estar dentro del contexto en el que nos encontramos. Entonces, educar ya no consiste en adaptar al individuo al orden existente, sino colaborar a la resolución de contradicciones que obstaculizan la conquista de una sociedad diferente, buscará cómo llegar a ser en una sociedad que está por hacerse. La opción y el compromiso del docente no se dan en el plano teórico, son consecuencia lógica y necesaria de la práctica. La participación creativa y reflexiva es el medio más eficaz de llegar a la comprensión y valoración de la acción pedagógica. Al realizar esta reflexión, el educador y el educando encuentran su compromiso como sujetos históricos y su obligación de transformar la educación mediante acción creadora. Como problemática importante, hago énfasis en el analfabetismo, presente aún en pleno siglo XXI. Ante esto surge el Plan Iberoamericano de Alfabetización, el cual busca una educación básica de calidad como derecho para personas jóvenes y adultas, que en consecuencia de un nivel bajo educativo expresan altos índices de analfabetismo, esto para mejorar el acceso equitativo a nuevas oportunidades y a condiciones de vida dignas. Pero ellos se educan de una manera diferente a la de nosotros. Se llama educación popular, ellos no asisten a una escuela, aprenden de su contexto, es decir, de lo que al otro le sucede. Finalmente, la educación debe ser liberadora y participativa, constando de características como la comunicación dialógica, la participación democrática, la autogestión, dando así al proyecto educativo los alcances y dimensiones políticas, que lo marcan como proceso social, democrático y autogestionario. Si la lucha por la liberación humana es la esencia misma del proceso educativo, es evidente que problemas pedagógicos son ante todo problemas políticos. Por eso, educar significa liberar al hombre de la estructura política y económicamente que lo oprime y le impide ser. Dejando todo esto de lado sería educar al margen de la historia. Educar debe ser educando en la justicia y en la libertad. Es completar con hechos el proyecto alternativo en la esperanza de una sociedad más libre, más justa y más humana. Bueno, quiero comentar respecto al contexto que estamos viviendo. Bueno, creo que todos están informados de lo que ha pasado últimamente en el país estos meses. Y no sé si todos tengan información acerca de cómo se trabaja en una normal rural. Pues ahí lo que se inculca es el pensamiento crítico. Y por ello han sido perseguidos esos jóvenes desde años atrás. Porque ahí se forma gente pensante, gente que obstaculiza las ideas del gobierno. Bueno, eso sería todo. Agradecemos la aportación, todo lo que nos ha dicho viene. Vamos a escuchar ahora a Beatriz del Carmen. Vayan haciendo mientras sus preguntas o comentarios. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Miss. Bueno, mi conferencia es más como una plática que desarrollé basándome en el tema de la importancia de la educación. Bueno, quiero empezar haciéndoles una pregunta que me gustaría que reflexionaran. Es ¿por qué es importante la educación? Más bien, ¿ustedes creen realmente que el nivel académico a nivel nacional influye realmente en el nivel socioeconómico de ese país? ¿La educación realmente significa un campo laboral con mayores oportunidades para quienes la poseen? ¿O solo es un papel en tu mano?
Muchos chicos me pueden decir, a mí no me interesa tanto de qué universidad me egrese, con cuánto promedio o con qué carrera, porque realmente se ve ahorita que en la UNAM, bueno, a los egresados de la UNAM les dicen, ¿sabes qué? Aquí no se puede. ¿Por qué está pasando esto? Es bastante triste, pero chicos, estoy aquí para decirles que realmente en todos lados es complicado. Y no me refiero, no quiero aclarar solo la educación, porque muchos chicos me han dicho, yo aprendo más en la calle que en la escuela. Porque a un niño brasileño, a un niño japonés, comparemos, a un chico japonés le puedes preguntar a los 12 años, que quizá ya sabes todo lo que necesitas saber, cómo se hace para sobrevivir en tu país. Y al brasileño le preguntas lo mismo. El primero quizá te pida que le repitas la pregunta, mientras el segundo te va a decir, te explicará y solo entenderás dos palabras, hambre y miedo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante la educación cuando viene el Mundial de 2014 y te van a matar si sales de tu casa? ¿Por qué sería un tema relevante para un país cuando realmente no lo necesitan para tener con la cabeza baja a su población? Tengo un profesor que una vez me está enseñando a dar clases, porque me gustaría ser profesora. Y estábamos acordando que un ejercicio era medir la población, el promedio de cómo se miden las actitudes de tu alumnado. Lo hicimos primero comparando a los chicos de prepa 9. Y después vimos a los de prepa 4, a mi prepa. Me dijeron, ¿cómo podrías clasificar el promedio de alumnado basándose en sus actitudes de tu preparatoria? Yo me quedé pensando y mi profesor jugando me dijo, bueno, es la prepa Tacubaya, su actitud sería que sabe sobrevivir. Yo primero fue gracioso para mí, y después se puso un poco más serio, pensé, así nos ven los otros países. Ah, porque no somos primermundistas, somos un país en desarrollo. América Latina cuenta con 23 de 23 países que se encuentran en desarrollo. ¿En desarrollo de qué? No, francamente no pienso que vaya a cambiar. No se ve como que vaya a desarrollarse. ¿Por qué? Porque el problema de México, tanto América Latina, repito, son 23 países que están en desarrollo, pero no deberían. Somos 23 países cuya hidrología, calidad del suelo, biodiversidad es rica, es bárbara, pero no la aprovechamos. México podría ser potencia, porque todos los extranjeros visitan México con el fin de hacer un negocio, porque en México se puede. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo es posible que un gringo pegue más en México que un mexicano en su propio país? ¿Por qué permitimos eso? Porque el problema interno de México se define en una sola cosa. Los mexicanos son cortoplacistas, no futuristas. ¿Un mexicano qué quiere decir cortoplacista? Que un mexicano ve las cosas a corto plazo. Piensa, quisiera invertir en mi empresa, pero mejor ¿cómo? Si tienes que escoger entre poner tu empresa o comer, si tienes que escoger entre invertir en tu país, porque si decidimos en qué se define realmente la riqueza social e económica de un país, es en la riqueza en cuanto ganan per cabeza, que quiere decir por cabeza anualmente. Un país primermundista gana $20,000 anualmente por cabeza, mientras que los países de Latinoamérica, que siendo los más ricos, se podría decir, serían, yo creo que Chile, ganan $8,000 por cabeza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre estos chicos, entre esos países y nosotros? Que invierten. Para que un país suba, para que un país crezca, te tienen que invertir. Pero nosotros no nos podemos dar el lujo. Los países, nosotros, perdón por no ser potencia mundial, perdón por no ser primermundista, podría preocuparme por cosas más valiosas que no fueran la educación de mi país, pero voy a empezar mi novela. Entonces, prefiero hacer algo más importante que eso. Los mexicanos piensan algo mucho más importante que la educación. No es algo relevante, porque pueden decir, ahorita se está viviendo algo más fuerte en el nivel económico. A mí no me importa lo que hagan los chicos, pero ¿cuál es el caso aquí, chavos? Que nosotros no tenemos ninguna otra obligación más que ser buenos estudiantes. No la tenemos, a excepción, el 90% de los chavos no tienen nada que hacer más que enfocarse en sus estudios, querer ser buenos estudiantes y superarse. El resto, bueno, puede ser la cantidad que trabaje, ya sea por convicción propia o porque tenga que ayudar en su casa, se respeta, pero los demás no tenemos nada que hacer más que estudiar. Yo siento que la educación verdaderamente es importante. Ahorita que les mencioné los 20 mil dólares por cabeza,
Las estadísticas muestran que el 5% de mexicanos son licenciados, de los que ganan el salario que se estimula para alcanzar a los países que supuestamente ya se desarrollaron. Pero los de 20 mil dólares anuales son el 90%, les puedo apostar en estadísticas, son licenciados. ¿En qué afecta? Que aquí podemos ser, apuesto que cuando entraron a la prepa les dijeron, bueno, en su caso CCH, cuando les dijeron, de aquí un 5% va a lograr acabar el nivel medio superior y un 1% va a ser el que saque su licenciatura, porque a nosotros nos dijeron eso. Y yo pensé, ¿y qué pasa con el otro por ciento? ¿Dónde queda? Eso no pasa en los países primermundistas. La educación se ve como una actitud con relevancia. Es algo importante. Aquí en México se invierte muchísimo en educación. Muchísimo. Realmente se descubrió que el problema de México era que lo que se invertía en ella no era siempre lo que se repartía en útiles, en maestros, en tutores. Más del dinero que se otorgaba era distinto a todo lo que se, a toda la cantidad que se regresaba para la educación. No era equivalente. Países que invertían la misma cantidad que nosotros resultaban con mayor resultado. Resultaban con mejor nivel que nosotros. ¿Y cómo afecta? Que si 5 de cada 10 personas son licenciados, pueden poner una empresa, pueden invertir en su país y darle trabajo a los otros 5. Pero si aquí no pasa eso, si aquí solamente son 2, si aquí solo es 1 y no quiere invertir en su país porque le venden algo que no debería, porque le mienten, porque le dicen, no importa cómo te creces, no importa lo que hagas, realmente tú, si eres UNAM, no vas a llegar a ningún lado. Así, ¿dónde queda esa inversión a tu país? ¿Cómo crece? Díganme sí o no, si debería empezar a darle mayor relevancia cuando en esos países cuyos habitantes, como ya les mencioné, la cantidad que ganan al año es mucho mayor a la de países como nosotros, partes son licenciadas. ¿En qué los favorece? Yo solamente les dejo eso. Y bueno, es todo. Ahora vamos a escuchar a Diana Michelle Sánchez López. Buenos días, compañeros. Yo creo que para empezar a hablar de educación es realmente importante centrarnos en el contexto en el que vivimos. En la actualidad nos encontramos inmersos en un mundo capitalista, un mundo en que todo pretende ser mercantilizado, reducido a un simple número, para cumplir una función mecánica con el único fin de satisfacer las necesidades y los deseos de la clase opresora. Un mundo donde pocos tienen mucho y muchos carecen hasta de lo más elemental. Un mundo que está en decadencia por las injusticias, por la desigualdad, por el desempleo, por la explotación, en fin, un mundo donde el Estado, secuestrado por la clase burguesa, no cumple en lo más mínimo la satisfacción y beneficio de las clases populares, ya que ha cedido ante la burguesía implementando reformas que más que reformar reforman y privatizaciones que únicamente favorecen a unos cuantos, los poseedores de las grandes empresas, inversionistas, banqueros, empresarios, etc. Todos ellos que únicamente buscan su beneficio a costa de otros. Diversos son los sectores que se han visto modificados debido a privatizaciones. Es realmente preocupante percatarse de que el sector educativo se encuentra en riesgo ante la latente privatización. Este riesgo viene generándose desde la década de 1980 y se debe principalmente a que los organismos financieros internacionales promueven la desestatización de la educación como parte de las políticas neoliberales. Con esto me refiero a que ha disminuido la participación de las instituciones públicas, principalmente en la educación superior, y se ha fortalecido la iniciativa privada en el mismo ámbito, lo que ha traído como resultado el deterioro de la calidad de la educación, la ampliación de las inequidades existentes en el acceso y logro educativo. Con esto me refiero a que la educación se encuentra en una etapa en donde debido al neoliberalismo se pretende su comercialización de una manera estandarizada a escala mundial. Y para lograr esto, es necesario implementar la educación privada, debido a que es mediante este tipo de educación que se genera una especie de mecanización en los alumnos, es decir, se generan seres que únicamente estén domesticados para servir al sistema.
debido a que se crea en ellos un pensamiento encaminado hacia el progreso y buen desarrollo de la industria o las tecnologías, pero dejando de lado la importancia de una visión más crítica y con sentido del cambio. En pocas palabras, lo que hace la globalización con la educación es concebirla como una empresa, cuyo fin último es la ganancia en beneficio del sistema. Ante esta preocupante situación de la educación, no solo en nuestro país, sino en el resto de América Latina, las universidades públicas se enfrentan a diversas problemáticas, como los límites del presupuesto que afectan su funcionamiento, y en consecuencia las colocan en una posición de cierta desventaja. Sin embargo, el factor de riesgo que yo considero más grave es el hecho de que la sociedad reclama a las escuelas públicas, sobre todo a las universidades, la desvinculación de sus planes y programas de estudio, debido a que buscan que se adapten al sistema, es decir, se busca que cumplan de una manera más satisfactoria con los requerimientos del mismo. Porque en ese sentido, los egresados de las universidades privadas son de mayor eficacia para el mercado laboral, ya que es para esto para lo que son domesticados, para ser un buen arquitecto, un buen ingeniero, etc., debido a que son capaces de satisfacer las demandas de las mejoras, pero dentro del sistema mismo, sin tener una visión crítica con respecto a la preocupante situación que se vive. En este contexto, es que las universidades públicas se ven envueltas en el dilema de modificar sus objetivos y programas para someterlos a las demandas del mercado o defender su proyecto de nación alternativa, defendiendo la educación como algo más que una simple acumulación de conocimientos banales que únicamente son utilizados para generar beneficios, pero siempre en pro al desarrollo capitalista. Pero la consecuencia que considero verdaderamente alarmante de la crisis educativa es que los propios educadores están perdiendo la esencia y el sentido de lo que es educar. Lo están confundiendo con la domesticación, desde el momento en que se piensa que únicamente es el educando el que debe adquirir los conocimientos. Porque aquí se está olvidando que la educación debe ser una interacción fortuita entre el profesor y el alumno. Ambos deben aprender el uno del otro. Pero lo que realmente está pasando es muy diferente. Únicamente se está observando al alumno como un objeto en el cual hay que depositar información y conocimientos que éste debe memorizar, y no como un sujeto capaz de analizar, discernir y proponer de manera consciente. No podemos llamar a esto educación. No podemos aprender y educar bajo la imposición de ideas, bajo el control de las mismas o bajo el fanatismo. Porque enseñar no es transferir un conocimiento, es dar las posibilidades suficientes para crear un conocimiento propio. Aún más dentro de las agudas y dolorosas transformaciones que viven nuestros pueblos latinoamericanos, se tiene que fomentar una educación que genere una reflexión y una conciencia, porque nuestra gente está siendo asesinada, explotada, ultrajada y denigrada de la peor manera. Nuestros recursos naturales están siendo devorados por terceros y absolutamente nadie, o en el mejor de los casos muy pocos, se atreven a pensar en una mejoría en beneficio a los oprimidos, o un cambio, porque nuestra educación nos vende la idea de que estar bien es estudiar, graduarte, trabajar, tener una casa, un auto, cuando en absoluto es así. Porque a pesar de ser un abogado, un médico o cualquier carrera que vayamos a estudiar, seguiremos bajo el régimen capitalista, trabajando para él, en lugar de trabajar para generar un cambio hacia las mayorías oprimidas. Para comenzar a pensar en este cambio, tenemos que dejar de lado el egoísmo y la apatía, generando una educación que tiene que ser un acto de amor, de coraje, de valentía, de fraternidad, que se base en la realidad que se vive día a día y no tenga miedo de esta. Por el contrario, que se busque transformarla, y esta posibilidad de transformación debe ser por la acción del pueblo mismo. No debemos comprar o creer la idea de que el Estado o la educación privada son factores de mejoramiento para las clases populares, porque solo el pueblo puede liberar al pueblo. Y me permito citar a Paulo Freire, cuando dice que sería, en verdad, una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases oprimidas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Por esto mismo debemos fomentar una educación que brinde las posibilidades de una nueva y auténtica sociedad, y que no solo se concentre en estudiantes. Creo que el proceso de educar no solo se lleva a cabo en las escuelas, es más, no debe ser así, porque absolutamente todas las personas merecen y deben ser concientizadas, adaptando una teoría crítica con respecto a su realidad, y que no nos engañen con presuntas campañas de alfabetización en las que simplemente se enseña a leer y escribir a las personas, porque la alfabetización no puede ser concebida como un acto mecánico, mediante el cual el educador deposita en los analfabetos palabras, sílabas y letras, porque ese depósito no tiene ni siquiera un punto de comparación con lo que realmente significa una educación libertadora. La alfabetización y cualquier tarea de educar serán auténticamente humanistas
en la medida que se genera una integración del individuo a su realidad y se cree en él mismo una búsqueda de la independencia y a la vez solidaridad y empatía. Es importante destacar que la concientización mediante la educación debe realizarse dentro de las condiciones históricas de la sociedad para crear una reflexión sobre su tiempo y su espacio y que el individuo tenga una inserción en la historia, ya no como espectador, sino como actor y autor de la misma, porque el individuo no solo está en el mundo, está con el mundo. La conciencia y el mundo no pueden ser entendidos separadamente, sino en sus relaciones contradictorias. Y para que la educación logre cambios significativos, tiene que empezar por lograr la superación de la contradicción alumno-docente, mediante la conciliación de los polos, por lo que ambos somos profesores y alumnos al mismo tiempo. Otro aspecto fundamental que cabe destacar es el hecho de que la educación no puede ser neutra, no comprometida o apolítica. Todo lo contrario, tiene que politizar a la población en medida que cree una práctica activa en lo que acontece en la sociedad. Una práctica fundamentalmente justa y ética contra la explotación de los hombres y las mujeres y a favor de su vocación de ser más que una simple mercancía del sistema. Pero no basta con decir que la educación es un acto político, igual que no basta con decir que el acto político es también educativo. Es preciso asumir la politicidad de la educación como una participación directa en el factor que mueve al mundo, la lucha de clases sociales. En conclusión, me permito decir que vivimos en un contexto en que la educación debe cumplir con mucho más que simplemente transferir conocimientos banales de una persona a otra, y por ningún motivo debe limitarse a las escuelas. Toda la población tiene que ser concientizada mediante una educación reflexiva de la realidad que se vive día a día. Pero para lograr esto, es preciso que todos y cada uno de nosotros nos esforcemos por alcanzar este tipo de educación, en donde el docente no representa una autoridad que impone ideas y el alumno no es un objeto que absorbe estas ideas. Debemos luchar por no ser educados para ser sirvientes del sistema. Dejemos esto atrás y luchemos por una educación en la que podamos aprender todos en conjunto. Tenemos que educar en la justicia, listos no solo para denunciar críticamente las injusticias, sino dispuestos a involucrarse en la solución de las mismas. Tenemos que educar en la esperanza y no se trata de prepararnos para el futuro, porque realmente es algo que no existe. Se trata de crear las bases para revivir ese futuro que, como ya lo mencioné, no existe. Es lo que vamos creando día con día. Tenemos que fundamentar la educación en la esperanza. Tenemos que hacer del hombre el eje central del proceso de cambio. Tenemos que ocuparnos de él como un ser que se va creando a sí mismo, sin límite alguno. Es penetrar en el futuro para que se nos ilumine el presente. Es sustentar toda nuestra labor en las posibilidades creadoras que se encierran en todo individuo y creer en esas potencialidades. En fin, es crear un nuevo hombre y una nueva sociedad. ¿Tengo tiempo? Sí. Me gustaría aclarar que difiere un poco con lo que la compañera nos acaba de mencionar hace un momento. Porque, a ver, compañeros, ¿qué es ser un buen estudiante? Al menos yo en lo personal considero que ser un buen estudiante no es sacar 10. Ni siquiera es estar listos para el sistema, porque en nuestro contexto, en lo que vivimos actualmente, nos vende la idea de que ser un buen estudiante es cumplir con tareas, es hacer exposiciones, es estar listos para entrar a la facultad, y en la facultad estar listos para salir y ser parte de, y ser una parte efectiva del mercado laboral. Yo no lo considero así. Y les voy a poner un ejemplo que, bueno, una pequeña anécdota. En el semestre pasado, en la clase de matemáticas, yo obtuve un promedio final de 9. Y en la clase de historia obtuve un promedio final de 7, y lo cual en lo personal se me hizo totalmente, no sé, absurdo quizá, porque me gusta mucho la historia y considero que mi capacidad se enfoca un poco más acerca del área de humanidades que en el área de las matemáticas, pero entregué todas las tareas de matemáticas, siendo que algunas ni siquiera les entendía. Hice todo en matemáticas y obtuve un 10, siendo que sé más de historia. ¿Me entiendes? O sea, espero explicarme bien. Creo que el sistema nos vende esta idea de que ser un buen estudiante es sacar 10, es ser un buen alumno, ¿no? Pero yo creo que va más allá. Creo que tenemos que crear esa,
esa conciencia, tenemos que crear esa reflexión de que si vamos a estudiar es para un mejoramiento primeramente de nosotros y en segundo de nuestra sociedad, de nuestra clase. No podemos, o sea, perteneciendo a esta clase no podemos educarnos para servir al sistema. Eso se me hace totalmente absurdo quizá de nuestra parte. Creo que hay que ser capaces de ser estudiantes en toda la extensión de la palabra, no solo de cumplir con lo que la escuela quiere que cumplamos o con lo que nuestros padres o nuestros maestros quieren de nosotros. Respeto sumamente todas las posturas, pero necesitamos que a los estudiantes, bueno, necesitamos los estudiantes tener esa capacidad de pensamiento, de querer cambiar a la sociedad, no en el sentido de desarrollar más tecnologías y estas cuestiones hacia el que simplemente benefician al capitalismo. Creo que hay que pensar en nuestra clase, como ya lo dije, en la lucha de clases sociales. Creo que es lo fundamental que mueve al mundo. Creo que no podemos estar pensando que todos vamos a estar bien con el Estado implementando reformas educativas o yendo a una escuela privada, ¿no? Creo que aunque seamos médicos, abogados o lo que sea que queramos estudiar, vamos a seguir bajo el régimen capitalista. Y la maestra Ugalde, presidente, no me dejará mentir, que en una clase nos mencionó que aunque ya seamos unos profesionistas, el sistema va a seguir eligiendo nuestro sueldo, el sistema va a seguir creando todo nuestro entorno laboral. No podemos permitir esto. Creo que la educación tiene que ir más allá que fomentar el desarrollo económico de un país. La educación tiene que ir a concientizar a las masas, a concientizar a las personas de lo que realmente se vive en su situación, ¿no? O sea, en el contexto en el que nos encontramos, ni siquiera se me hace muy banal estar pensando en cómo mejorar la economía del país cuando hay 43 compañeros desaparecidos que ellos realmente están luchando por una educación que realmente debemos tener todos, ¿no? Sí considero que ser un estudiante es muchísimo, pero muchísimo más que sacar 10, que obtener una buena calificación o hacer todo lo que el maestro o nuestros padres esperan de nosotros. Creo que ser un estudiante es crear esa reflexión de un ser social y sobre todo tener una participación activa en esta sociedad. No podemos simplemente decir, pues sí, en la lucha de clases sociales, sí, estamos oprimidos. No, tenemos que ponernos a trabajar en eso, tenemos que crear esta conciencia de clase, vaya, y empezar a modificarla. Y no en pro del capitalismo, no en pro de graduarnos y ser uno más. Yo creo que América Latina no tiene que luchar para convertirse en potencia, no tiene que luchar para convertirse en un país primermundista. América Latina tiene que luchar para el bienestar de todos, de estudiantes, de amas de casa, de obreros, de campesinos. Es totalmente absurdo y banal pensar en convertirnos en otro Estados Unidos. Al menos yo no quiero eso para mi México, al menos yo no quiero eso para mi América Latina. Yo quiero que se vaya más allá de convertirse en un país primermundista o de convertirse en una potencia. Porque, ya lo mencionaba la compañera, tenemos recursos y tenemos todo lo necesario, pero eso creo yo, tenemos que ocuparlo para satisfacer las necesidades de nuestra población, no para tratar de ser alguna competencia de Estados Unidos, de China o de las grandes potencias. Yo creo que América Latina tiene que humanizarse, tiene que ir más allá de querer ser una potencia o un país primermundista, ¿no? Somos mucho más que eso, somos mucho más que mercancía del sistema, somos mucho más somos aprender es tan hermoso y aprender no para pasar un examen, aprender simplemente para saber más y ocupar estos conocimientos en pro a nuestra sociedad, en pro a nuestra gente, no en pro al capitalismo. Creo que no se trata de querer mejorar al capitalismo, esto es prácticamente imposible, creo que se trata de cambiar al sistema. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a José Luis Medina. Muy buenas tardes, compañeras, maestra Juliana, a todos y cada uno de los que están aquí. Es un honor estar aquí en el plantel de CCCH Azcapotzalco. Un agradecimiento al profesor Jorge Flores y al maestro Ignacio por la invitación. Bueno, pues un tema tan interesante y fundamental como es la educación
y en ese sentido de la mesa redonda, que es la educación como transformación social. Para ese sentido, me permitiré leer un texto para ir dando una postura personal y ya después debatir. Bueno, ya empezó el debate desde antes, entonces pues, ya empezar a hablar de ese tema con todos ustedes, que sería interesante escuchar nuestras opiniones. Bien. Es necesario definir los puntos clave del tema, que es educación y que es transformación. Y quisiera definir educación como lo define el sociólogo francés Émile Durkheim, que la define como una institución social que aparece estrechamente vinculada con el resto de las actividades sociales y que, por tanto, no tiene un fin único y permanente, sino que ese fin cambia con el tipo de sociedad e incluso con la clase o el grupo social al que pertenece el educando. Y podemos entender como esta definición que la educación se adapta pues, al tipo de sociedad que hay. Y también surge la pregunta aquí, y aprovechando que estamos saliendo con las preguntas, pues ¿qué clase de sociedad y de educación hay en México? Ahí dejo la pregunta abierta, cada quien podrá irla respondiendo a su criterio. Y bien, también transformar podemos entender como hacer cambiar de forma a alguien o algo. Y bajo estas definiciones trataré de exponerles cómo la educación puede transformar a la sociedad, y en ese sentido me enfocaré en nuestra sociedad mexicana, y ver cómo la educación es fundamental para el desarrollo de la misma, y cómo con la educación podemos cambiar desde lo malo que pase en nuestro contexto, en nuestra colonia, aquí en el CCH, hasta lo que pasa en nuestro país. Bien, México se encuentra en una tragedia en cualquier punto que lo queramos ver. La ola de inseguridad que vivimos y que según el semanario Z hay 57.899 homicidios dolosos y culposos ocurridos durante los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto, deja ver que algo está mal, y muy mal. Aunque el Fondo Monetario Internacional señale que con las reformas de Peña Nieto elevará el potencial de crecimiento económico en México, sabemos que el sistema político y económico que rige esta nación fomenta la desigualdad social. Asimismo, este sistema en el que vivimos fomenta el individualismo y la pérdida de valores y convicciones, convirtiéndonos en esclavos o servidumbre moderna. Hay muchos factores que nos dan la formación, que nos van educando, no solamente en la escuela, en el aula, sino desde nuestra casa, cuando nos dicen que hay que tener cortesía con una persona de edad avanzada o cuando nuestro padre no cumple con sus obligaciones con nosotros, desde ahí ya nos están educando. O bien cuando el señor Eugenio Derbez o Facundo en la televisión nos dicen que las mujeres son objetos sexuales y que hay que burlarnos de los discapacitados, ahí también se nos está educando. O también cuando los productores que trabajan para Emilio y Ricardo nos dicen que las mujeres deben ser sumisas y abnegadas. Ahí también nos están diciendo cómo pensar, qué sentir. Bien, y no nada más la televisión y lo mencioné anteriormente, la casa, sino también el Estado y la Iglesia nos educan. Uno tratando de darnos una educación con programa de estudio obsoletos y cerrada, y el otro diciéndonos que si nos portamos mal y no vamos a misa y comulgamos, terminaremos en el infierno. Todo elemento que influye en la sociedad, que influye en ustedes, que influye en nosotros, es parte de una educación, nos sirve para educar, y que también desgraciadamente se malinterpreta y se termina siendo una manipulación a nuestra conciencia, a nuestras ideas. Y bien, por eso este tema es tan elemental, ya que pues, nos van diciendo cómo pensar, cómo actuar, qué sentir, qué ignorar, y por eso estamos como estamos, tanto la escuela, como la casa, como la televisión, como la radio, como los medios masivos de comunicación, en fin, nos dicen qué pensar, y esa es una educación que se nos va dando desde ahí. Y bien, desde siempre el conocimiento ha despertado el apetito de algunas personas para dominar a los demás, ya que monopolizándolo se asegura la fuente de poder. Fue el caso de la Edad Media, donde el credo católico religioso construyó las escuelas y el saber quedó supeditado al dogma religioso predominante. No estaba permitido cuestionarlo. Como ejemplo tenemos al caso de este gran personaje Galileo, que fue obligado a negar su teoría heliocéntrica, la que acreditaba que la Tierra no era del centro del universo, como se afirmaba. También la educación escolar ha sido y sigue siendo un lujo, algo que pocos pueden tener. Por ejemplo, remontándome a los clásicos, en la Grecia clásica la educación estaba garantizada para la aristocracia, para los meros meros, cuya función relevante era la de ejercer el poder, ya que la naturaleza les había brindado las cualidades y la virtud para dicha función. Mientras que para los otros, para los que no tenían esa naturaleza, para la que la naturaleza había sido malvada, no había sido benévola, pues lo que les dio es nada más trabajar, ser esclavos, como está pasando ahorita, desgraciadamente.
Otro ejemplo, yéndonos más aquí a nuestra cultura, es la cultura maya. En esta clase, la clase noble, se le enseñaba astronomía, escritura y cálculo, mientras a los hijos de la clase media, pues se les enseñaba práctica militar, igual con la cultura azteca. Ustedes sabrán que ahí se dividían dos escuelas, la calmeca y la tepoxcali. En la primera era una escuela para los hijos de sacerdotes y gobernantes, y por ende ellos iban a terminar siendo sacerdotes y gobernantes. Y en la segunda, pues bueno, era más que nada enseñarles lo básico, ¿no? El arte de la guerra, trabajos comunitarios y cantares divinos. Y más aparte, igual aquí ponen otra vez a la mujer en un papel, pues, ¿cómo verlo? Que es una educación que se está dando, ¿no? Que de ahí empecé como ponerla como la mala de la película, y no lo es, lo claro, no lo es, pero sí, no están, también estaban educando así, pues donde las mujeres solamente se les enseñaba los labores del hogar, lo cual, pues, sabemos que en estos tiempos la mujer rebasa al hombre. Y como ejemplo, pues vemos que son puras mujeres aquí estoy en desventaja. Así que bueno, ahí está claro un ejemplo, ¿no? De que las mujeres... Y qué bueno que sí esté pasando. Bien, ¿a qué quiero llegar con todo esto? La educación escolar que se nos ha brindado durante miles de años hasta la fecha ha sido privilegiada para unos cuantos. Solo hay que recordar que el Estado mexicano no ha brindado un total acceso a la educación básica en nuestro país. Vemos a compañeros de Puebla, Veracruz, Guerrero, que tienen que transitar por largos caminos de terracería en tempranas horas, donde en esas zonas hace mucho frío, con un claro objetivo. Aparte de aprender, obviamente llegar a su escuela más cercana, donde en muchos casos solo hay un maestro por escuela. Y ese maestro, como se las tenga que ingeniar, le tiene que dar clase a todos los grados escolares. Y la primaria a 6 grados, y secundaria a 3 grados. Y preparatoria creo que ya cambió, pero aún así estamos mal en el sitio educativo. Y bueno, la educación, como dije, se ha visto como un lujo, cuando no debería de serlo. Según el INEGI, en el 2010 el analfabetismo en México llegaba al 6.9% de la población del país, También la OCDE nos indica que Luxemburgo es el país que más invierte en sus estudiantes. Cosa rara, ¿no? Porque se supone que Finlandia es el país más considerado que es en educación. Bueno, es Luxemburgo en el 2011, según la OCDE. Y que tan solo el gasto anual por estudiante de ese país llegó a ser en el 2011 de $25,074. Y en el caso de México, pues invierte la mínima cantidad, aunque han dicho que se invierte mayor, pero aquí pues la OCDE dice así, ahorita con esta base pues sí lo digo, pues México invierte la mínima cantidad de $2,568 por estudiante anualmente. Esto en la educación infantil. En la primaria, México invierte $2,622. En la secundaria, 2,943, y en la superior, 7,889. Obviamente, desde el 2011, no es la primera vez que alguien quería invertir más en educación, pero como decían por ahí, si se invirtiera mucho en educación, pues ya seríamos mejor que Finlandia, ¿no? Y creo que no sé, mejor que Finlandia. Bien, así como les mencioné anteriormente que la educación es privilegiada, él dice que también funciona como control social, también la educación nos ayuda a ver las cosas desde otro ángulo. Analizar lo que sucede a nuestro alrededor y volvernos críticos de lo que pasa en nuestro entorno. Una época relevante en la historia, que fue la Ilustración, fue un momento clave, como decía, de la historia, trae consigo una revolución de ideas, del conocimiento, ahí donde grandes intelectuales exponen sus ideas y teorías para reformar a la sociedad de entonces. Un filósofo francés, Nicolas de Condorcet, perdón por la pronunciación, era un filósofo que definía los problemas de ese entonces educativos, y él proponía que la educación tendría que ser así: ofrecer, y cito textualmente, ofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios de proveer a sus necesidades, de asegurar su bienestar, de conocer y ejercer sus derechos, de entender y cumplir sus deberes, asegurar a cada uno de ellos la facilidad de perfeccionar su industria, de capacitarse para las funciones sociales a las cuales tiene derecho a ser llamado, de desarrollar en toda su extensión los talentos que ha recibido de la naturaleza, y de este modo establecer entre los ciudadanos una igualdad de hecho, y hacer real la igualdad política reconocida por la ley. Tal debe ser el primer objetivo de una institución social, instrucción nacional, y desde ese punto de vista constituye para el poder público un deber de justicia. Esto decía aproximadamente hace unos años, en 1792. Es una definición que, pues, preguntándonos, pues, creo que no se da mucho, desgraciadamente. El problema de la educación en México es que no se invierte en ella, aunque vuelvo a recalcar, se ha dicho que se invierte, no se invierte. No tenemos que poner ejemplos, vemos la situación de escuelas rurales, Puebla, Guerrero, y vemos que no se invierte tanto. No se invierte en ella
que el Estado no renueva los programas de estudio, no para hacer una educación por competencias, sino para hacer una educación más democrática. Debería de renovarlos, porque pues con lo que se enseña en la SEP, pues como que ya estamos algo atrasados en ese sentido. Igual, como ejemplo, no sé cómo estén los programas aquí en SH, pero por ejemplo en la Nacional Preparatoria, pues los programas son del 1996 y ya estamos en 2014, como que ya necesitan una actualización en nuestro caso. Espero que ustedes estén actualizados. Bien, ¿por qué en la educación básica no se enseña filosofía, sociología, en fin? ¿Por qué no en la educación básica se nos enseña a ser críticos? Estas materias, como ustedes saben, nos ayudan a despertar el conocimiento. Las matemáticas, la ciencia, pues sí, nos dan las fórmulas y toda esa cuestión, y sí nos ayuda a entender cómo funciona pues en nuestro entorno, pero pues la filosofía y demás nos ayuda a ser más críticos, a ver las cosas de otro ángulo, y eso es perfecto. Bien, por desgracia, el tema central de este debate es la educación, y que se está volviendo un asunto político, por donde por desgracia Televisa puede o está ganando. ¿Qué acaso no mexicano es primero, presidida por un maldito que es Claudio X González, y como la Bebotas Carlos Loret de Mola, han desprestigiado más a nuestra educación con ese documental de panzazo, solo para que dicha empresa pueda tener influencia en la educación con el nombre de Mexicano Primero y lucrar en ella? Y como ejemplo de educación, les traje uno de tantos desplegados que hicieron en el periódico durante este, fue creo que en el 2012, cuando fue todo el tema, no, fue en 2013, cuando fue el tema de la reforma educativa, en el que pues escandaliza este organismo que pues cuántos maestros se les paga del erario, ¿no? Inclusive aquí nos están diciendo que todo lo que se paga es mucho mayor que el de oceanografía y de la línea 12 juntos. O sea, pues con esta cosa, pues cualquier lector que no sea crítico, que nada más lo vea así, va a decir que pues está mala educación y que se tiene que quitar a la gente, y en fin, va hasta querer la denuncia del secretario de Educación Pública, ¿no? Pero se pueden pensar el trasfondo, que esto, con estos cositos que nos hacen, con los entrevistas que hace Víctor Trujillo Broso a este señor Carlos, Claudio X González, pues nos venden la idea de que la educación está mal y que ellos son los salvadores de ella, lo cual es una estupidez, sabiendo que viene en Televisa, aunque ella renunció al Consejo Técnico. Él sigue en Televisa y es un negocio, desgraciadamente se está viendo así, a la educación, como decían las compañeras, se quiere privatizar y ellos son los primeros interesados en que se privatice. Bien, con la reforma educativa que hizo nuestro presidente tan querido de México, querido, ¿tendremos una educación de calidad o solo es una reforma clásica de un presidencialismo donde da el mensaje al sindicato de maestros, a los maestros y también de paso a los alumnos, que el que tiene el poder es él y el PRI? En fin, en nuestro país el tema de la educación escolar es algo político, no es un tema prioritario del gobierno, ya lo han dicho las compañeras. Solo vemos dos ejemplos claros, los colegas del IPN y los normalistas rurales de Guerrero. Ahí podemos ver medianamente, ver que pues para el gobierno la educación es su prioridad, desgraciadamente, debería de serlo. Bien, dejando el tema de la educación escolar a un lado, hay una educación importante y que en cierta medida está presente con nosotros, bueno, de hecho está presente con nosotros, con deficiencias, pero está, que es nuestra educación propia y que también es fundamental para una transformación social, y que sobre esta me surgen dudas. ¿Cómo queremos cambiar a México cuando no cedemos el lugar a una señora embarazada o discapacitada? ¿Cómo queremos tener un protagonismo contra el gobierno, contra Peñarito y toda la mafia en el poder, cuando no entramos a clases o nos vamos aquí al Town Center o a las canchas para pasar el rato? Total, el maestro es bien banco, que se va a dar cuenta. ¿Cómo queremos derrocar a Peñarito y a toda la mafia en el poder cuando promovemos paros, marchas y demás y no asistimos y solo las promovemos para no tener clases o sentirnos populares? Y ojo, no generalizo, ¿eh? Algunos se dan, otros afortunadamente sí apoyan la causa, pero recalco, no es generalización. ¿Cómo queremos un México en paz si no hacemos nuestras tareas o copiamos en los exámenes? ¿Cómo queremos que nos respeten cuando le ponemos apodos a los compañeros o le mentamos la madre al profesor, con todo respeto, por reprobarnos al no cumplir nuestra responsabilidad en clases? ¿Cómo exigirle a gritos un mejor país cuando somos idiotas? Entiéndase la definición griega en la cual se le llama idiota a la persona apática, desinteresada con los de su país. Ya voy a terminar. ¿Cómo queremos ser una gran potencia cuando no somos solidarios con el dolor ajeno o cuando somos infieles a nuestras metas o a las personas que nos aman? ¿Cómo queremos ser un país democrático si pareciera que muchos son avariciosos y tienen hambre de poder, además de jugar protagonismos ante sucesos
que no deben de ser así. ¿Cómo queremos prioridad si nos dejamos llevar por las estupideces de la televisión e internet, donde copiamos patrones y estereotipos impuestos para nuestro control sin siquiera tener un poco de crítica? En fin, ¿cómo queremos ser mejores si no lo somos? Un cambio se tiene que dar desde uno mismo. Tenemos que recapacitar de nuestras acciones para después ir a la guerra. No podemos pensar que cambiando todos menos uno, este mundo será diferente. ¿Por qué no será así? Como jóvenes, nuestro principal compromiso es con nosotros mismos, con nuestra patria y nuestra familia. Si quieren que cambiemos a México, si queremos reformar esta sociedad manipulada, apática, idiota, hay que cambiar nosotros mismos y ustedes, compañeros de este CCH, tienen la solución. Y la saben, que es elemental, que es estudiar, prepararse. Y como otras fórmulas, pues les propongo esto, ya si tienen, pues, fórmulenlas. Exigir a nuestros maestros que cumplan con su parte, que es enseñarnos, y nosotros con la nuestra, que es ser responsables. Y hacer nuestras tareas, además de trabajar en conjunto con los profesores y nosotros como alumnos, para que ambos salgamos ganando. Ganando conocimientos, educación. Informarnos de manera amplia de lo que sucede en nuestro entorno, independientemente de amores o fobias, además de formar un criterio propio. A los pocos maestros que hay aquí, les digo que no nos enseñen a ser la mebota del Estado ni de los poderes fácticos. Enséñenos a criticarlo con argumentos, enséñenos a no caer en el conformismo que el mismo Estado fomenta, sino enséñenos a superarnos cada día y formar convicciones propias. Aquí sí lo hago, afortunadamente. Otra forma de transformar nuestra sociedad para bien es tener ideales, valores, metas en la vida, un objetivo claro de lo que queremos hacer, que el tiempo y la experiencia nos sigan dando. Como diría el filósofo Fernando Sabater, ponernos en el lugar del otro, comprender la situación de los demás y no encerrarnos en la ignorancia o en el egocentrismo, sino ser comprensivos y solidarios. También, algo fundamental que creo que estamos haciendo, es exigir al gobierno lo que merecemos, no las limosnas de prepa o las becas del Estado de México, sino lo que merecemos en verdad, que al fin de cuentas, peñanientes y secuaces son nuestros empleados. Sí, son nuestros empleados, hay que ponernos a trabajar. Poner en práctica la democracia que no se ha estrenado, una democracia real, que es el poder del pueblo y que es tener participación ante los sucesos que afecten a nuestra comunidad para buscar su solución, participar en nuestro país. Peña Nieto ni sus secuaces, ni Morena, ningún partido va a cambiar a México. Nosotros lo tenemos que cambiar. Ellos no lo van a hacer. Son unas ratas que nada más quieren el poder. Y también empecé a decir al gobierno que los que mandamos aquí somos nosotros y no ellos. Pero para ellos se necesita preparación, argumentos, trabajo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con la educación. Ya para concluir, la educación es un arma de doble filo, así como es un método de control, de manipulación, como lo dije al inicio, también es una forma de ser libres, una forma de relacionarnos con la sociedad. Por desgracia, nuestra sociedad no tiene esa educación. Uno de los obstáculos de la libertad es la ignorancia, y los mexicanos tenemos ese obstáculo estorbando nuestro camino. Vamos a cambiar a México, transformamos esta sociedad, pero antes que ello, hay que cambiar nosotros mismos. Muchas gracias.